Efectivamente, en todo esto hay una cosa clara, y es que el juez ha llamado a declarar a Begoña Gómez como imputada por corrupción el próximo día 5 de julio. Pero lo hemos visto antes, es increíble, es increíble. Dice la noticia, el gobierno utiliza el Consejo de Ministros para defender a Begoña Gómez y critica que su imputación es parte de una campaña del PP y de Vox. Es increíble que utilice el Consejo, de Ministros para atacar a la oposición, a los medios, a los jueces, etcétera. Si es que la barbaridad viene ahí, prácticamente la utilización de los medios públicos para defender sus propias posiciones personales o políticas, repito, es que esto es una barbaridad. De hecho, lo que está pasando realmente, están achacando lo que ellos han hecho ya. Porque es que desde los ERES, que se intentó con la magistrada, con la cual tuve mucho que ver, y había que verla cómo iba por los pasillos donde no le daba ni siquiera un armario para meter absolutamente toda la documentación que había. ¿Qué cree usted que le va a pasar Faisán al juez Peinado? El juez Peinado está sufriendo amenazas, su hija, claro, ha sido marcada. Vemos la fiscalía cómo actúa. El juez Peinado está jugándosela, está echándole mucho valor porque esta gente es muy peligrosa. ¿Hasta dónde va a poder llegar el juez Peinado si no hay una voz fuerte en la opinión pública de respaldo al juez Peinado y a su labor de hacer justicia? Por supuesto, pero es que antes estaba poniendo el ejemplo de Mercedes Alaya. Cómo querían intervenir directamente hasta en su propio matrimonio. O sea, lo que el señor presidente de gobierno quiere que nosotros no hablemos, ellos sí pueden hablar y pueden dictaminar y pueden ejercer sus acusaciones permanentes y constantes hacia los jueces. Porque, repito, desde el señor Peinado a Mercedes Alaya, pasando por el caso del Faisán o pasando directamente el caso de los GAL. Porque todo esto forma parte del mismo contubernio. Y el mismo contubernio tiene un nombre, que es la izquierda o el Partido Socialista. Porque el problema de lo que ellos nos están achacando es porque ellos lo conocen muy bien. Y ellos ya lo han hecho. Y cuando ven que estas cosas se les está dando la vuelta, ellos nos dicen que somos nosotros los que estamos manejando a los jueces. Cuestión que además es falsa, repito, falsa. Porque los jueces en este momento, y como bien he dicho antes, llevan su propia agenda. Aquí, desde el poder, porque no los tentamos ninguno, yo creo, desde el poder se está auspiciando y se está absolutamente conllevando que todas las cuestiones judiciales se paralicen para que de alguna manera ellos puedan seguir haciendo lo que les dé la gana, que no es otra cosa que presuntamente robar a todos los españoles.